Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Amigos, el día de hoy les traigo 21 cosas que no sabías sobre Chile. Número 1. Chile alberga el mayor proyecto astronómico del mundo. El Atacama Large Millimeter Submillimeter Array es el mayor observatorio del mundo. Este es un proyecto de asociación internacional entre Europa, Norteamérica y Asia del Este, en colaboración con la República de Chile. Construido en el desierto de Atacama, a 5.058 metros de altura, posee el mayor radiotelescopio del mundo y un conjunto de 66 antenas. El desierto de Atacama es un lugar privilegiado para observaciones astronómicas, debido a su altitud y claridad del cielo. Hay un promedio de 240 noches despejadas por año. Número 2. El volcán más alto del mundo. A 6.891 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el cráter del volcán más alto del mundo. Se trata del Nevado Ojos del Salado. Este volcán está situado en la frontera entre Argentina y Chile, en la región de Atacama. Actualmente existe un debate sobre si este volcán posee actividad o no. Número 3. Los 33 mineros y su récord Guinness. El 5 de agosto del 2010, aproximadamente a las 2 y 30 de la tarde, se produjo un derrumbe en la mina San José, dejando atrapados a unos 720 metros de profundidad a 33 mineros. La extracción de los mineros comenzó a llevarse a cabo el 13 de octubre, unos 69 días después del derrumbe. Los mineros fueron reconocidos por el libro de los récord Guinness como los hombres que han permanecido más tiempo aislados a 700 metros de profundidad y que han sobrevivido. Número 4. Las momias más antiguas del mundo. Las momias de la cultura chinchorro fueron descubiertas a principios del siglo XX. Los chinchorros fueron un grupo de pescadores que habitaron la costa del desierto de Atacama y fueron los primeros a nivel mundial en momificar artificialmente a sus muertos. Practicaron los rituales de momificación aproximadamente 2000 años antes que los egipcios. Estas casi 300 momias se encuentran en exhibición en varios museos de Chile. Número 5. El aeropuerto más remoto del mundo. El Aeropuerto Internacional Mataveri, ubicado en la Isla de Pascua, es considerado el más alejado del mundo. Esto porque está a unos 2.603 kilómetros de distancia del aeropuerto más cercano, el de Mangareva, en la Polinesia Francesa. Número 6. La primera tarjeta roja en un partido de fútbol. El 14 de junio de 1974, en el primer partido del Mundial entre Chile y Alemania, el chileno Carlos Caselli respondió a una entrada del alemán Bertie Box con una patada a la altura del muslo y el árbitro turco Dogan Babacan no dudó y lo amonestó, sacándole la primera cartulina roja en la historia del fútbol. La tarjeta roja había sido instaurada en 1970, pero nadie la había recibido durante esos 4 años. Número 7. Chile es el productor de cobre más grande del mundo. En 2018, Chile produjo 5.84 millones de toneladas de cobre, para convertirse así en el mayor productor de cobre del mundo. Número 8. Muchos conocen el haka, el famoso baile de guerra de Nueva Zelanda, el cual los jugadores de rugby de ese país lo han hecho famoso por realizarlo antes de sus partidos, pues en la región de Rapa Nui también tienen un baile de guerra conocido como Hoko. Esto ya que Rapa Nui tiene también orígenes culturales polinesios. Número 9. El terremoto más fuerte registrado en la historia. El terremoto de Valdivia del 22 de mayo de 1960 es el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia del planeta, con una magnitud de 9.5 en la escala de Richter. El sismo fue percibido en diferentes partes del planeta, ya que produjo un maremoto que afectó a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, como Hawái y Japón. Se estima que esta catástrofe natural costó la vida de entre 1.600 y 2.000 personas y dejó damnificado a más de 2 millones de personas. Número 10. La ciudad más austral del mundo. En 1998, Puerto Williams fue reconocida como la ciudad más austral del mundo por un comité de representantes de Argentina y Chile. Allí viven cerca de 2.200 habitantes que se dedican
mayormente a la industria agrícola, la pesca y la explotación maderera. Número 11. El diario en español que ha circulado por más tiempo es chileno. El Mercurio de Valparaíso fue fundado el 12 de septiembre en 1827. Número 12. El lago más profundo de América está en la Patagonia, ubicado en la región de Aysén y en la frontera con Argentina. El lago O'Higgins tiene una superficie de 1013 kilómetros cuadrados y una profundidad de 836 metros, lo que lo convierte en el más profundo del continente. Número 13. ¿Dónde está la puerta de embarque? Número 13. En el aeropuerto de Santiago no hay puerta de embarque. Número 13. La numeración salta del número 12 al 14. Número 14. En Chile se realizó el partido de fútbol más largo del mundo. En 2016, Chile ingresó al récord Guinness tras completar 120 horas de juego, para conseguir así el partido más largo en la historia del fútbol mundial. Llegaron a participar 2.357 jugadores en los 5 días que duró el compromiso, y el resultado final fue 505 goles a 504 goles. Número 15. Chile es el país más largo y más angosto del mundo. Es el más largo del mundo, con 4.329 kilómetros de longitud, los cuales equivalen a una décima parte de la circunferencia de la Tierra, pero su parte más angosta es de 90 kilómetros, en la región de Coquimbo. Número 16. Los chilenos celebran sus fiestas patrias el 18 de septiembre, y muchos pueden creer que esta fecha se celebra el Día de la Independencia, pero no es así. Este día se conmemora el establecimiento de la primera Junta Nacional de Gobierno, 18 de septiembre de 1810. La firma del Acta de Independencia se haría 8 años más tarde, el 12 de febrero de 1818. Número 17. La luna fue propiedad de un chileno. El abogado, pintor y poeta Genaro Gajardo Vera le apasionaba el investigar qué sucedía más allá del planeta Tierra, al punto tal de que llegó a fundar la Sociedad Telescópica Interplanetaria, y el 25 de septiembre de 1954, en la región del Maule, don Genaro se declaró dueño de la luna ante un notario. Número 18. La mina a cielo abierto más grande del mundo. Chuquicamata es la mina de cobre y oro más grande excavada en la superficie. Está ubicada a 15 kilómetros al norte de Calama y está administrada por la empresa estatal Codelco. Tiene unas dimensiones de 5 kilómetros de largo, 3.5 de ancho y 1 kilómetro de profundidad. La mina se abrió oficialmente en 1915 y sigue activa hasta el día de hoy. Número 19. Santiago, una ciudad muy segura. En 2019, la unidad de inteligencia de la revista The Economist publicó el índice de ciudades seguras, en el cual Santiago fue la ciudad latinoamericana mejor ubicada, es decir, la ciudad latinoamericana más segura, ubicándose en el puesto número 33 a nivel global. Número 20. La piscina más grande del mundo. En San Alfonso del Mar, un complejo residencial ubicado en Algarrobo, en la región de Valparaíso, se encuentra la piscina más grande del mundo. La laguna artificial tiene 1013 metros de largo y 3 metros de profundidad máxima, y contiene 250 millones de litros de agua salada cristalina, que es extraída directamente desde el mar, cubriendo una superficie de alrededor de 8 hectáreas. Número 21. La palabra más precisa del mundo. Mami la Pinatapay es una palabra del idioma de los nativos yamanas de Tierra del Fuego, listada en el libro de récord Guinness como la palabra más concisa del mundo, y es considerada como uno de los términos más difíciles de traducir, ya que describe una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean, pero que ninguna se anima a iniciar. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Hasta la próxima.